Audio Jungle. Hola, hola, ¿cómo están, chiquitos? Bienvenidos nuevamente a clase, bienvenidos a este espacio que es suyo. El día de hoy es martes 26 de mayo del 2020. Este día vamos a estar trabajando en nuestro código de color verde, que es exploración y comprensión del mundo natural y social. El tema que vamos a ver hoy es a comer frutas, parte 2, ¿ok? Pero antes de que comencemos nuestras actividades, me gustaría que bailaras un ratito conmigo. ¿Estás listo? No se vale que te quedes parado, ¿eh? Todos vamos a bailar. Como tiburones. Muévete como tiburón. ¡Excelente! Todos bailaron muy bonito. Me gustó que me acompañaran en este baile. Y pues bien, chiquitos, es momento de que comencemos a recordar nuestro tema de a comer frutas. Recordaremos que las frutas son muy importantes ya que tenemos que incluirlas en nuestra dieta diaria, ya que estas nos proporcionan muchos nutrientes que nos hacen mantener sanos y fuertes. Y pues bien, corazones, la primera actividad la vamos a encontrar en nuestro libro Código de Color Verde en el recortable número 3. Vamos a encontrar este frutero, pero para poder armar este frutero necesitamos otro recortable, que es el recortable número 4, y en este vamos a encontrar muchas frutas. ¿Qué frutas son las que ves? A ver, cuéntame. Ok, encontramos una piña, ¿qué más? Uvas, muy bien, ¿qué más? Manzana, ¿qué otra cosa podemos ver? Mangos, ¿qué más? Y plátanos, excelente. ¿Qué crees que vamos a hacer con estas frutas? Correcto, las vamos a recortar por la línea punteada, pero tenemos que tener mucho cuidado de no recortar estas pestañitas, ya que las vamos a ocupar para pegar. Ya que las tenemos recortadas, nos vamos a ir nuevamente con nuestro recortable número 3 y las vamos a poner dentro de nuestro frutero. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, ya que necesitamos pegarlas conforme el número que nos va indicando. Aquí nos dice pega el 1,
¿Cuál es nuestro número uno? Ah, pues este. ¿Ya viste dónde está la piña? Después, aquí nos dice pega, aquí el 2. ¿Cuál es el número 2? Correcto, los plátanos. Y por último, aquí nos dice pega, aquí el 3. ¿Cuál es el número 3? Correcto, los mangos. Entonces, como puedes darte cuenta, cada fruta lleva un orden. Pon mucha atención para que no te vayas a equivocar. Y pues bueno, chiquitos, esta fue nuestra actividad del día de hoy. Te mando muchos besos, muchos abrazos de oso y recuerda que te extraño demasiado. Espero tus actividades en el correo, no las olvides. Te mando muchos abrazotes nuevamente y nos vemos el día de mañana. Bye.